Y con la participación de aproximadamente 60 personas, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se definió la ampliación de la cobertura de vacunación en Norte de Santander. En medio de la mesa de trabajo en la que estuvieron reunidos alcaldes municipales, jefes de salud, el director del Instituto Departamental de Salud y el gobernador William Villamizar, se estableció la ampliación del programa de inmunizaciones en Norte de Santander. Que es una reunión importante, pensamos de que podemos por esto lograr unas mejores coberturas y obviamente el compromiso que también se va a dirigir hacia los cooperantes en lo que tiene que ver con el apoyo a la vacunación de extranjeros que teníamos con OPS, iba a concluir, pero vamos a solicitarle a OPS que nos dé continuidad en esto. Y al Ministerio de Salud también se le está pidiendo unos recursos para que haya un apoyo directo al proceso de vacunación en nuestro departamento. Se dará continuidad a la vacunación a niños tanto venezolanos como colombianos, con la intención de evitar cualquier enfermedad inmunoprevenible. Ana María García, como referente del programa, resalta los factores de confianza a tener en cuenta cuando reciba una llamada o visita en su casa. Tenemos una referencia que es el termo de vacunas, ya que estos termos no todo el mundo los adquiere. Son unos termos de color gris o color amarillo para que por favor si llegan a sus casas les abran las puertas. Ellos van identificados con una escarapela, con el nombre con el cargo que tienen, que es vacunador. Luego de esta reunión se extiende la invitación a la ciudadanía a aprovechar la ampliación de la cobertura de vacunación.